Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Sajón y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de Infected. Y seguimos con la serie, pero ojo, porque antes de continuar hay algunas personas que me están preguntando que cómo o dónde pueden encontrar la serie al completo. Para que les sea más claro y más simple todo, en el comentario fijado te voy a dejar un enlace a la lista de reproducción. Simplemente entras ahí y tienes todos los capítulos ordenados, ¿vale? A medida que vayamos subiéndolo, lo vamos a ir subiendo a esa lista de reproducción. Así que si te interesa, ahí la tienes. Y por otra parte, agradecer enormemente a las personas que están dejando un like, un comentario, a los que están apoyando la serie, que se están suscribiendo por ella y a los que siempre han estado ahí. Muchas gracias, de verdad, gente. Les dejo con este capítulo, espero sinceramente que lo disfruten. Como siempre, nos vemos a lo largo de este. Y recordad que todos los días estoy haciendo directito por la plataforma morada, por si quieren pasarse por allí también, ¿vale? Nos vemos, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Bueno, les voy a poner en situación para que entiendan bien, ¿vale?, todo lo que está pasando por aquí. Lo primero es que nosotros tenemos nuestra casa en esta zona de aquí, ¿vale? Está bastante lejos, como pueden ver, porque nosotros estamos en esta zona de aquí, o sea, está a la otra punta del mapa. A mí lo que se me había ocurrido, dado que obviamente ahora mismo estoy en una situación un poco crítica, porque si le damos a la G, vemos que estoy a 19 de vida. Esto es básicamente porque a lo largo del camino me he ido encontrando con depredadores, lobos, osos y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mirad, me quedan, por ejemplo, que saquear estas tres bases de aquí arriba y ya con esto conseguiría todas las recetas, ¿vale? Que era lo que yo realmente quería para este capítulo de hoy. He estado en esta y en esta, la verdad, nada fuera de lo normal. Pero como les digo, mi propósito, paré aquí a hacerme esta hoguera. Y mi propósito ahora aquí es crearme una pequeña casa. Y cuando digo pequeña es un 2x1, es decir, dos Foundation y poco más. La razón, porque mirad, yo pienso sinceramente que esto para un futuro no va a venir bien. En el sentido que, por ejemplo, incluso para... Si meten alguna actualización, podemos tener como una casa de paso, por así decirlo, ¿vale? Una casa en la cual podamos acampar, podamos recuperar energía, podamos recuperar vida, porque ahora mismo estamos siniestro total, ¿vale? Siniestro total. Entonces creo sinceramente que sería muy buena idea, es lo que voy a hacer, ¿vale? Me voy a crear aquí una casa pequeñita, ya les digo, o sea, ni muy grande ni nada. Además, si nos fijamos aquí arriba son las 7 p.m, es decir, si seguimos saqueando la base no va a coger la noche, no vamos a ver absolutamente nada. Entonces casi más que prefiero crearme, ya les digo, el pequeño 2x1 aquí, que lo hacemos enseguida. Ponemos aquí esta Foundation, aquí ponemos... esta otra, ¿vale? Y recordad, siempre mirad un poquito hacia arriba para poderla enganchar bien, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Y tengo un poco de respetito porque, como ya saben muchos de ustedes, ahora mismo los infectados están atacando un montón las bases, ¿vale? Y claro, aquí me siento un poco más inseguro. En la otra casa no, porque tenemos prácticamente todo ya. Y aquí sí que me siento un poquito más inseguro. Así que espero sinceramente que no las líen, ¿vale? Vamos a poner aquí una escalerita, que esto lo hacemos súper rápido. Y en breve ya terminamos esta casita. Intentamos, ya les digo, dormir, descansar. Estaba pensando también en crearme un huerto, ¿vale? Aunque sea para plantar alguna que otra semilla. Porque, ¿ves? Por ejemplo, por aquí tengo cositas. No es que sea mucho, pero ya es algo. Que en verdad, en algún momento dado pasamos por aquí, ya sabemos que tenemos nuestro refugio ahí más o menos preparado, tíos. Vale, pues ya con esto ya, tíos, terminamos la puertita, ¿ves? Ya está, ala, tranquilitos. Así que nada, ahora vamos a descansar, ¿vale? Que es la clave para que obviamente se nos haga... de día, porque es lo que yo decía, en lo que tardé en crearme esto, o sea que fue prácticamente nada, ya se hizo de noche, ¿vale? Así que vamos a intentar recuperar lo máximo que podamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha despertado, tíos? Vale. Supuestamente nos están atacando. Vale, por eso me he hecho esto con ventana, porque como no conozco esta zona, vale, así que nada, esperar a ver si viene. ¿Qué pasa? Pero bueno. Se me ha medio bugueado. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué me atacan tantos? ¿Quedan más?
¿Pero por qué me atacan tantos, tío? Uf, uf. 6 semillas de melón. Esto es canelita en rama, ¿eh? ¿Puedo dormir ahora? No, tíos. ¿Pero por qué? El cielo estaba rojo es porque nos estaban atacando. Vale, si el cielo se pone rojo es que nos van a atacar una mini horda, que es lo que nos acaba de atacar. O sea, me acabo de quedar loco. O sea, me acabo de quedar flipando, gente. Vale, ahora sí que sí. ¿Ves? Esta casa ahora no opino aquí, perfecto. Para recuperar un poco de hidratos de carbono, vamos a comer de todo esto. Vale, nos hace falta algo de proteínas también. Vale, pero yo creo que ya con esto, en verdad, entre una cosa y otra, podemos aguantar, ¿vale? Estamos escuchando por ahí también un reno o algo así, que también nos vendría bien. Vale, aquí está el libro, perfecto. Esto es... ¡Oh! El extractor de aceite, ¿no? Vale, nos quedarían los dos campamentos, básicamente. ¡Ojito! Oye, ni tan mal, ¿eh? Aquí está. Perfecto. Aluminio 20. Hace falta bastantes cositas, gente. Hace falta bastante material para crear cositas ahí. Aquí está el otro. Vale, perfecto. Venga, ponemos esto aquí. Esta viene a ser la lámpara. Y lo que nos queda, pues bueno, es lo otro. Que ya estará en el otro campamento. Así que vámonos del tirón para allá. Y creo que me debería crear una lanza. A ver si pillo alguna piedra por ahí. O sea, pico una. Y me debería crear una lanza, por lo menos para poder defenderme de los depredadores. Por si me quedo también sin flechas, tener la oportunidad de pegarle a un vampi. 6 flechas, gente. 6 flechas para este campamento, ¿vale? El último campamento. Me hace falta proteína, sí o sí. Se me pega unos sustos esta, tío. Esa me pega unos sustos cada vez que va así agachada, tíos. Vale. Solo he perdido una flecha, estupendo, ¿vale? Esto no estaba mal. Vale, aquí tenemos papas. Tenemos de todo ya para... O sea, de los cuerpos. Bien. Venga, gente, rápido. Tenemos que saquear rápido la base. A ver si encontramos rapidito el libro y nos marchamos para nuestra casa, que estamos súper lejos. Y me... No, o sea, no tengo ya ni hacha, ni pico, no tengo nada, ¿vale? Parece que no, pero esto es lo que les digo. O sea, lo ideal es crearse el campamento allí, venir de tranquis, ¿vale? Y saquear la zona de tranquis. Míralo aquí, el último libro. Perfecto. Y listo. Gente, ya tenemos todas las recetas aprendidas. Todas las recetas aprendidas. Toca irse a casa. Voy a ir por el río, creo que va a ser un poco mejor. Me piro por aquí. ¿Vale? Sí, me piro río arriba, gente. La vida me está bajando un montón. Gracias que tenía un poco de carne aquí, ¿vale? Para poder comer, porque ya estaba... Uf, las proteínas bajísimas. Ya tenía las proteínas súper bajas, gente. He llegado a base y no sé ni cómo, tíos. O sea, ni cómo. Venía corriendo cual arma que lleva el viento. Vamos a poner todo esto aquí a secar, que he matado a algún jabato por el camino también, ¿vale? Y estaba viendo, estaba escuchando un lobo por ahí. Que también le deberíamos de dar mandanga en cuanto podamos, ¿vale? Madre mía de lo que nos acabamos de librar. Gente, las pipas estas, esto es canelita en rama, ¿vale? O sea, ya le digo, o sea, la sandía es lo mejor que podemos tener prácticamente, ¿vale? La sandía y el melón. Vale, vamos a romper esto un momentito para preparar la fogata y poner cositas. Con cuidado porque ya les digo que está el lobo por ahí. Y no las puede liar, ¿vale? Y deberíamos ya de prepararnos la lanza y todo esto. Porque ya les digo que venía un poco siniestro yo hoy, ¿eh? Pues ya tenemos todo, ¿vale, gente? O sea, todas las recetas aprendidas. Menos mal, la verdad. Ahora lo que tenemos que hacer básicamente, bajo mi punto de vista, es empezar a mejorar la casa, ¿vale? O sea, ampliarla, que era lo que tenía en mente, ¿vale? Aquí arriba ser ya nuestra casa principal, así que empezar a farmear. Y esta parte de aquí abajo, pues lo que yo siempre quería hacer es dejarlo como la zona de trabajo, ¿no? Es decir, donde pongamos nuestras mesas de trabajo, las cosas, los cajones, pues que tenga materiales de trabajo. Y esto aquí arriba, pues poner la cama y las cositas de interés, ¿no? Así que creo que voy a empezar, gente. Voy a empezar a darle caña, así como les digo. Y para ello voy a empezar... Bueno, esto no, mira, ya esto lo he puesto mal, ¿vale? Vamos a deletearlo.
Y aquí vamos a poner una ventana, ¿vale? Aquí vamos a poner una ventana. Aquí vamos a poner otra. Y aquí probablemente una puerta, ¿vale? Aquí vamos a poner una ventana, ¿vale? Se dirá, ¿una puerta para qué? Pues básicamente para intentar hacer una terraza, ¿vale? Espera, que me he equivocado. Para intentar hacer una terraza aquí arriba. Lo que no sé si ahora me va a dejar poner la palla esta, que sería la clave, ¿vale? Ahí vemos que sí, aquí también, estupendo. Ese es por zonas, tío, es donde le dé la gana. Y ya está, ¿vale? Pues si así no me dejas, tío. A lo mejor no me deja, no sé. Bueno, vamos a dejarlo por lo pronto así. Voy a quitar esto. Vale, pero no sé por qué no me deja poner la paya esa aquí, tío. O sea, la paya funciona donde quieren y como quieren. Vale, entonces aquí ahora lo que hacemos es que ponemos las paredes estas, ¿vale? Que sean normalitas. Ahí está. Y ya con esto... bueno, a lo mejor aquí en verdad quedaría mejor unas ventanas mirando hacia allá. A ver. Vale, vamos a deletear este. Y ponemos también unas ventanicas mirando para allá. Es que parece que no, pero antes mismo en la otra casa la ventana más o menos nos ayudó a defendernos un poco. Me queda un rato de farmeo aquí de madera. Pero como también tengo que poner los hornos a trabajar a saco, ¿vale? Porque tengo aquí aluminio puesto. De hecho voy a poner más aquí. Que tengo de cuando fuimos en los capítulos anteriores a una de las bases, ¿vale? Pues voy a pillar por aquí un par de aluminio más y lo pongo a hacer aquí, ¿vale? Que no va a hacer falta para las recetas que hemos pillado. Y así con la madera que pillo y todo esto, pues vamos adelantando. Bueno, ya más o menos con esto, ¿vale? Ya se pueden hacer una idea, ¿vale? De lo que más o menos quiero. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, aquí me gustaría hacer otra subida más, ¿vale? Y poner una escalera arriba, o sea, una azotea arriba, perdón. Donde poner las placas solares y todo eso, que eso lo voy a hacer, de hecho, ya, ¿vale? Voy a poner aquí una escalerita. Que, por ejemplo, me permita subir tal que así, ¿vale? Y ya luego aquí, pues vamos a empezar a poner el techo, ¿vale? Pero, obviamente, esta escalera no se va a quedar abierta. Es decir, vamos a poner esto un momentito para explicarle mejor. Vale. Me mola el tema de que te permita subirte en el fantasma, la verdad. O sea, que hay juegos que te limitan. Mira, aquí no puedo. Ah, vale. O sea, capaz que no puedo, a lo mejor por tema de los pilares o algo, pero mira. No, no, bueno, ahí me he equivocado, ahora lo quitamos. Vale, aquí, y dime que aquí también me dejas, tío. Por favor. Déjame quitar esta, que aquí me he equivocado. Vale. Aquí no me deja, quizás tengo que poner algún pilar aquí, ¿eh? A ver si por aquí me deja. Quizás voy a tener que poner un pilar ahí, porque... Bueno, unos cuantos, puede ser. A ver. Aquí y aquí. Voy a seguir farmeando y ver si a lo mejor son los pilares o qué. Me da que no era problema de pilares, era problema de encuadre. Porque hubo un momento en el... Ahí, ¿lo ves? No sé si eran los pilares o qué. La verdad no tengo ni idea. Sé que con los pilares ahora me ha dejado. Vale, voy a terminar de farmear esto, ¿vale? Para rellenar estos fantasmas. Y lo que quería hacer aquí, que voy a aprovechar ya y lo vamos a poner del tirón, ¿vale? Era... Bueno, aquí voy a poner ventanas, ¿vale? Aquí pondré ventanas. Aquí irá una puerta, aquí otra ventana, o aquí la puerta, ya se verá cómo se hace, ¿vale? Y aquí tenemos la azotea y ya ponemos aquí todo rollo, ¿vale? Vale, pues esto vendría a ser tal que así, ¿vale? O sea, ahora mismo... aquí subiríamos la cama, pondríamos una puerta aquí, ¿vale? Y aquí arriba pondremos otra puerta, justo aquí, una ventanita, ¿vale? A ver si la consigo cuadrar, porque el problema que estoy teniendo es que no... ¿Ves? Se me queda hacia afuera la puerta. No quiero, obviamente, que se quede hacia afuera. Quiero que se quede hacia adentro, pero cuando la consiga cuadrar, ¿vale? Lo haré. Y aquí arriba, pues podríamos intentar poner las placas solares, cosa que ahora, obviamente, no tengo materiales para ello, ¿vale? Pero ya sabemos lo que hay. Es más... Inclusive para esto me pide Iron 25, o sea, no tengo todavía, y Fireworld, o sea, el esto de los troncos. Yo creo, ¿vale?, que hemos avanzado bastante en este aspecto por el tema de las recetas y tal. Voy a dejar aquí la piel esta, tengo que crearme vendas, tengo que crear un montón de cosas, tengo aquí un montón de historias también, ¿vale?, que me tengo que pasar para acá, que no puedo. Ah, vale, por esto, básicamente.
Para prepararnos la comida, gente, ¿vale? Con una de aluminio hacemos una lata de estas. Ponemos aquí una papa, ponemos aquí un maíz, ponemos un calabacín que tenemos por aquí, o calabacín, o como se quiera llamar, o como ustedes lo llamen, ¿vale? Lo ponemos aquí, ¿vale? Mira, vamos aquí a la mesa, pum, ponemos esto, 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 y la lata vacía, ¿vale? Y ya con esto, pues nos creamos esto del tirón. ¿Dónde podemos mirar esto? Ya os lo dije en los capítulos anteriores, pero por si acaso, ¿vale? Aquí podemos ver, pues por ejemplo, las cosas. Mira, en este caso, por ejemplo, un watermelón y un melón, ¿vale? Y una de esto vacía, ¿vale? Pues a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar un aluminio que creo que tengo justamente encima. Lo ponemos aquí, nos creamos la lata, ¿vale? Y nos pedía el water lemon, o sea, melón supongo que será. Vale, es esta, ¿vale? Y vale. Uf. Espera. Todo el espacio full aquí. Vamos a intentar organizar esto un poquito. A ver si nos cabe todo. Vale. Supongo entonces que es la lata vacía. Más esto. Más esto. ¿Y qué era lo otro? A ver. A ver, a ver, a ver. Lo vamos aquí, aquí. En food. Estos tíos no paran de atacar, macho. Pisadísimos que son. No tengo flecha, tú, que es lo peor. Vente, vente otra vez aquí. Van a romper la fundación al final. Es que de tanto que han atacado, me he quedado hasta sin flechas, en serio, ¿eh? Lo de la fundación está clave, porque al final siempre vienen y golpean aquí. Pero bueno, mientras hagan eso, bien. Mira, este me ha dado dos de flechas, pues perfecto. A ver, no termino de entender esto muy bien. Vamos a ver un momentito. Pican. ¿Será uno entero? No puede ser una entera, ¿no? A ver. Tiene que ser eso, ¿no? A lo mejor será que no la puedo hacer aquí. Qué raro, tíos. O será así. Y así. Se ha podrido. Se ha podrido nada más tocar el suelo. Pues no me queda. ¿Será a lo mejor ya entonces en otro lado, tíos? ¿Será? Ah, espérate, 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 que me estoy equivocando. Vale, 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 que es otro tipo de melón. Que hay otro tipo de melón, no me había percatado. Hay otro tipo de melón. Ella decía, yo digo, no puede ser, tíos. Vale, 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 vale. Perfecto. He tenido que hacer un pequeño experimento aquí, ¿vale? Para que la puerta se me ponga hacia afuera, ¿ven? De esa manera. Es un poco raro, ¿vale? Lo que he tenido que hacer, pero bueno, era necesario. Ahora tengo que poner aquí un suelo, ¿vale? Y era básicamente porque era como que, decirlo de alguna manera, al estar este hueco vacío, me reconocía como esta parte el exterior, ¿vale? Por eso siempre me miraba hacia adentro la pared. Así que lo voy a hacer así y ahora derrumbo ese suelo que acabo de poner y ya está. A ver si no se me cae ahora cuando rompa este, el fantasma que tengo puesto con la ventana. Pero que no, vale, no, no se ha caído ni se ha caído nada, genial. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, me queda aquí ahora cuatro troncos para esto y chapamos aquí la... Bueno, tres, porque aquí tenemos este. Y chapamos aquí la ventana, ¿vale? Esto es una forma de ir adelantando, ¿vale? Y de ir progresando en el farmeo. Así vamos matando dos pájaros de un tiro, ¿ves? Voy farmeando, voy dejando madera ahí, el horno no para, está constantemente así en movimiento y demás. Y así siempre vamos teniendo recursos y materiales. Vale, dejadme poner aquí la ventana que me queda. Bueno, aquí también tiene que ir la puerta todo esto. Espérate que ahora capaz que... Vale, no, ahí está. Y ahora capaz que no me deja, no me deja poner la puerta. Vale, falta aquí una ventana, la otra de aquí y la otra de aquí, ¿vale? Y ya más o menos dejaríamos esto chapado, ¿vale? Porque ya tenemos toda esta parte cerrada. Así que vamos un momentito a buscar lo que nos falta. Tenemos unos cuantos aluminios ya. La verdad es que deberíamos ir a farmear también ahora otro poco. Bueno, ahora me refiero a ir a farmear fuera de cámaras, obviamente.
Porque aluminio sí que nos hace falta bastante, por ejemplo, para hacernos lo de la comida, ¿vale? Ya les digo, una de las cosas para, es que para mí lo principal de la supervivencia, obviamente, es la comida. Y otra cosa, acabo de escuchar un lobo, es imparable la cantidad de animales de infectados. Me da que se les ha ido un poco la flapa, ¿eh? Yo soy el primero que de verdad ha dicho y quiere, por supuesto, tener ataques en la base y movida de esa, pero es que es constante, ¿vale? Es cansino, apenas puede salir sin tener que golpear y demás. Sé que esto se puede nerfear con la última actualización, pero obviamente tampoco creo que sea necesario. Simplemente intentar poner un punto intermedio, ni que no te ataquen nunca, y por lo menos que te ataquen, pero de una forma controlada, tíos, porque es que es constante. Vale, pues mirad, así chaparía. Lo que pasa, yo ahora pondría encantado de la vida esto, ¿vale? Pero con esto me va a pasar lo de siempre, ¿vale? Que no me va a dejar ponerlo dependiendo en qué punto, ¿vale? O me va a dejar ponerlo ahora en todos lados y vamos a tener una azotea muy buena. Oh, sí. Oh, sí. Vale, esto me ha dejado ponerlo aquí. Entonces, ¿por qué abajo no me deja, tío? Es donde le dé la gana y como le dé la gana, ¿eh? Pues la azotea viene quedando tal que así. No está nada mal, ¿vale? Mi propósito y mi idea es poner las placas solares justo aquí arriba, donde le dé bien el sol. Y no sé si se han dado cuenta que está cambiando las temperaturas, ¿vale? Tenemos un problema. Si se fijan, me está bajando la vida. Las temperaturas están cambiando. Yo tengo entendido, no estoy del todo seguro, ¿vale? Aquí no me hagan mucho caso, que en este juego tenemos la posibilidad de pasar las estaciones del año, ¿vale? Y en este caso se está acercando el invierno y nos tenemos que empezar a preparar ropa. Yo no sé cómo voy a salir de esta porque tenemos que farmear ahora mismo cuando llevo poco tiempo fuera, ¿vale? Pues empiezo a congelarme, debo construirme ropa, ¿vale? A ver, por aquí lo tenemos, era por esta parte de aquí, ¿puede ser? Sí, aquí está, ¿vale? Chavales, no sé yo, ¿eh? O sea, lo vamos a pasar mal para farmear todo lo que me hace falta. Aunque cierto es que tengo Kevlar y tal, pero es que mirad enseguida cómo empiezan a bajar las temperaturas y obviamente me empieza a bajar la vida. Y de hecho empiezo a ver hasta de otro color, ¿vale? Empiezo a ver como así medio frío y tal. No sé cómo vamos a escapar de esta gente, de verdad, pero bueno, simplemente vamos a dejar el capítulo aquí. En esta vamos a intentar sobrevivir en el siguiente y darle las gracias, por supuesto, por verlo. Muchas gracias, gente, a los que se están suscribiendo, como siempre, a los que están dejando like, comentario y demás. Muchas gracias por todo, a los que siempre han estado. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que todos los días estoy haciendo directo por la plataforma morada por si quieren pasar por allí. Lo dicho, tíos, un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo. Espero que el próximo salgamos con vida. Adiós. En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar, otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para llegar.